Buena, Suco, ¿cómo está, weón? ¿Qué vamos a ver hoy día, compadre? Saludcita, weón, qué bueno que nos juntamos aquí con el mejor charqui raíz directamente de California, compadre. Ya estamos Clint. en la previa aquí del especial de California. ¡Oh! Hoy día el especial de California, sí. Suco, buena, y justo tenemos el charqui californiano. Está bueno esto, ¿eh? Está bueno el charqui, ¿por qué me decís por qué se llama así? Sí, lo que pasa es que justamente a mí lo traje porque me llamó la atención además el nombre. Que allá en Gringo Grande lo conocen con ese nombre, pero ese nombre Beef viene jerky. De charqui. Beef jerky. Jerky. Jerky viene de charqui. Quechua. Es quechua. Claro, la charqui palabra. Es charqui es quechua. Y ellos le pusieron jerky. Jerky, basándose en charqui. No sé cómo fue ahí la historia de que investigaron un poco más, ¿cachai? Dale. Pero es como la curiosidad, ¿cachai? Que los gringos comen beef jerky, pero que viene del charqui. ¿Cachai? Deberían decirle charqui, ¿no? Porque andan gringando todo ahí a su paso. Son los... Ya, quiero bueno, repente... y más encima, este gusto la venden al lado de los pasillos donde están las cervezas, ¿cachai? Ahí mismo está ahí. Que el charqui y cerveza sea... siempre es buena combinación, claro. Por el tema de la cena. Entonces, calor. Esto es un especial. Este está más dulce, sí, como que ahí en cuanto a la cerveza, como, ¿no? Y eso que es como el dice ahí, bueno, y el original, ¿cachai? Que es como el sin más. Aditivo ni. Uh-huh. Porque hay uno, por ejemplo, que también probé que venía con pimiento, punto tú. Ya. Entonces era como más picante, lo que usted, ¿cachai? Acuático. Pero es un excelente aporte para ver un clásico del séptimo arte, supo. Claro. Así como la gente va al cine y compra cabritas, esto está bueno para ver un clásico del séptimo arte en ruta cervecera, compadre. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver una compilación de la ruta cervecera, entre comillas, en California, que es donde básicamente yo filmé ahí. Distintas locaciones, digamos, no, en realidad fueron tres locales, donde yo probé, digamos, cerveza allá, hecha, digamos, artesanalmente. Me tincó, vamos a verlo, supo. Pongámosle play, entonces. Pongámosle play, lo voy a ver las casas, vamos a disfrutar este capítulo en California. Huntington Beach. Huntington Beach, California. ¿Dónde queda eso? Ese queda, bueno, al sur de California, como a una hora de Los Ángeles. Si te fijas, bueno, esa playa particularmente tiene como... harta historia de surfistas, un cuento. De hecho, tiene como claro. el paseo de la fama, pero de los surfistas, ¿cachai? Ya. Yeah. Que también, bueno, lo filmé, pero no aparece en la compilación. Y ahí tuve un local que se llama BJ's. Oh, yeah. Eso es como Blowjob Restaurant. No. No. Sí, bueno. Es que así se llama. Pero sí, ahí está el logotipo. ¿Cachai? Ah, dale. Entonces, ¿y es como un lugar bueno para tomar cerveza? Claro, lo que pasa es que tú puedes pedir, ¿cachai? Como un sampler. Que tienen de 6, de 9 y de 12, me parece. Diferentes tipos de cerveza, ¿cachai? ¿De eso alcohol, de grado alcohólico? ¿6, 9, 12? No, tipo de cerveza, ¿cachai? Una stout, una IPA, una. No sé, una Weizen, no sé cuánto, ¿cachai? ¿Estás ahí tú solo en el barco olvidando una pena de amor tomando de todas las cervezas? ¿O hay alguien apoyando allá en California? No, no, fui con un compañero de trabajo. Pero alguien te ayudó en la dura batalla. Claro, lo que pasa es que no tomaba, así que es una. Nada que ver. Esa clase de compañero. Fíjate ahí la ambientación, ¿cachai? Que están haciendo cerveza, ¿cachai? No sé cómo se llaman. Como los maestros, bueno, los artesanos. Faltó el profe y para que le dijera el nombre de este cuestión grande. Como pero la olla se veía, la olla grande esa. Ahí estoy en otro local, bueno, la misma cadena, ¿cachai? Pero en otro lugar. Y ahí estoy probando otra cerveza, ¿cachai? Que los samplers son. buena, sí, de mí, un mostrario. Y no he visto lo que hay tomado actualmente, cerveza negra, ¿no? ¿No había allá qué onda? Cerveza negra, sí, pues sí, ahí por ahí aparece una. Se llama. Low Jobs, ahí dice. ¿Cachai? La ambientación que tienen ahí, sí, le ponen. Claro, un bar cervecero, pero de la hablada, y tienen, claro, ¿cómo se llaman esos los? No sé, ahí faltó, creo. El profe con ese tema técnico. Ese otro local se llama el Carl Strauss Brewing Company. En otro lugar también físico que se llama Costa Mesa. Y eso ya eran como un poco más producido, porque si te fijáis, en cada sampler está, por ejemplo, el grado alcohólico, una cuestión que se llama SRM, que la voy a mencionar también más adelante. ¿Cómo que STM? SRM. Ah, dale. Y la cantidad de IBUs, que también lo vamos a mencionar un poco más. Ah, mira, aprendiste caleta igual, weón. Claro. Buena. Entonces, si te fijáis, bueno, y justamente eso había cada una, entonces posee un otro. Sí. Buena. Y bueno, ahí filmé también, hay un beer a mi sube, ¿sí? Con el patrón del tiramisú, pero con cerveza. Ya, sí, no me lo imagino. ¿Y qué tal, lo probaste?
No, ¿para qué? Pero era como lo filmé nomás como curiosidad. Bueno, claro. Ahí, en ese local tú te podías llevar tu propio envase, ¿cachai? De vidrio. Y tenían, bueno, los segundos días de la semana. Tenías un día de la semana que tú lo llevabas, ¿cachai? Te llenaban ahí con tu cerveza y lo gustas, ¿cachai? Lo que llevas para la casa y lo gustas como más barato. Y... ahí está la raja el bar. Estuve a punto de traerme ese envase de vidrio, ¿cachai? De traerte la olla gigante. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué topamos, supo? Tan bonito, ¿no? Que no estaba seguro si iba a pasar por la aduana, güey. Ahí está teniendo un envase. Claro. That's nice. Está increíble la ambientación. Yo siempre veo los carteles ahí en la playa. Yo no siempre veo cerveza, pero cuando lo hago, oh, no alcancé a reducir para los amigos. La ayuda, ayudando a la gente, la cerveza ayudando a la gente fea desde 1862. Cerveza, la razón por la que me levanto cada tarde. Tan bueno, ¿eh? Tan como al profe. Ya, excelente. Excelente, buenísimo.